Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y desde el Centro Internacional de Noticias para Centroamérica ya tenemos todo preparado y le presentamos las informaciones más importantes a esta hora, comenzando en Guatemala, donde 10 reformas está pidiendo la Comisión contra la Corrupción e Impunidad de ese país para enfrentar el flagelo de la corrupción. Bueno, y Álvaro Arzú, alcalde de Ciudad de Guatemala, publicó un video en redes sociales arremetiendo contra el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICID, Iván Velásquez, denunciándolo de terrorista judicial. Una nueva escalada de violencia atraviesa El Salvador. El número de policías asesinados aumentó a 35. Alcaldes de Estados Unidos piden al Congreso de ese país proteger a los jóvenes soñadores beneficiarios del DACA. En Nicaragua avanza el cronograma de los preparativos para las elecciones municipales de este 5 de noviembre y ya comenzó también el trabajo de la misión de observadores de la OEA. Estas y otras informaciones con todos sus detalles, recuerden que pueden verlos también de forma ampliada en nuestra página web, la www.ce24.tv.